Ivette Figueroa apareció, bueno, ella es jurado, como sabemos, del programa de canto Cantando 2024. Y sorprendió a todos porque cantó a capela junto a Rodrigo Tapari, ex vocalista de Ráfaga. Juntos interpretaron Hasta que me olvides, un clásico de Luis Miguel. Vamos a escucharlo. Tanto como fuego entre tus brazos, hasta que me olvides, hasta que me olvides. Oh, no, 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 no. Yeah. ¡Qué guapa, buena, buena! ¡Vamos, Pilé! Puedes quemar la canción, pero es increíble. A capela con ella, un poquito, cachito. Un poquitito, un poquitito. Ah, yo empiezo para que tú me acompañes. Dale, dale. A ver. A ver, el señor director, por favor. Pide cámara. Hasta que me olvides. Uy, a ver. Voy a amarte tanto, tanto, como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. La canción, pero es increíble. A capela con ellos. Felizmente le ayudaron ahí en el coro, ¿no? Al momento de que canta a capela. Recordemos además cómo también, porque le gusta cantar a Milet. Otra interpretación que hizo. A ver, vamos a ver. No me acusas.